Basurero de Estanzuela, Zacapa, localizaron los cadáveres de Milton Alexander Aguirre, de 28 años, y Humberto Caalcaal, de 31. Según indicaron los testigos, no habían sido vistos por el sector, por lo que presumen que fue en horas de la madrugada que los abandonaron. Peritos del Ministerio Público recabaron todos los indicios, entre ellos encontraron un lazo con sangre. Ya iniciaron con las investigaciones para dar con los responsables del crimen.